que siempre se juega por Evita y por Perón. Yo soy la descamisada, o la que al fin se le escucha, la que trabaja y que lucha para el bien de la nación. La que mañana en las urnas hará valer sus ideales, para que sigan triunfales las obras del general. Yo soy la descamisada, surgida del peronismo, que ostenta el justicialismo como emblema nacional. Soy la mujer argentina, el 17 de octubre, la que de orgullo se cubre porque es grande mi nación. Yo soy la descamisada, que si es necesario un día, hasta la vida daría por Evita y por Perón. La que mañana en las urnas hará valer sus ideales, para que sigan triunfales las obras del general. Yo soy la descamisada, surgida del peronismo, que ostenta el justicialismo como emblema. Porque es grande mi nación. Yo soy la
avisada que si es necesario un día hasta la vida daría por evitar por pero la que mañana en las urnas para valer sus ideales para que sigan triunfales las obras del general. Yo soy la descamisada surgida del peronismo que ostenta el justicialismo como emblema nacional. El adoctrinamiento realizado en los agentes y funcionarios de la administración pública no ha dado en general los resultados esperados. Por ello, cabe destacar la necesidad de seleccionar ideológicamente al personal de la administración pública, con el propósito de que todos los agentes del Estado estén sinceros y absolutamente identificados con la doctrina nacional. Los directores de las grandes reparticiones serán responsables de la identificación ideológica de que los agentes de su dependencia, a fin de eliminar de ella a los funcionarios que no estén plenamente identificados con el gobierno, con la doctrina y con el movimiento justicialista. Con solo verme a mí, sabrán ustedes que jamás podría mentir.